La cigüeña otra vez hizo de las suyas. ¡Muchísimas felicidades a Natalia Telles! Esta mañana, a través de sus cuentas oficiales, Natalia nos dejó con la boca abierta, anunciando su primer embarazo. En la plataforma digital, miles y miles de sus seguidores empezaron a felicitarla por esta increíble noticia. A través de su cuenta de Instagram, la expresentadora del matutino de Televisa y conductora del programa Netas Divinas, compartió esta increíble noticia con una serie de fotografías de ella y de su pareja Antonio Zavala. Aquí aparece la feliz pareja mostrando la prueba de embarazo, que dice la palabra positivo. Aquí podemos ver que aparentemente Natalia tiene de 2 a 3 semanas de embarazo. En la parte de la descripción, Natalia escribió el siguiente mensaje. Güero les quería dar una excelente noticia, pero como se quedó dormido, se las damos Antonio y yo. ¡Vamos a ser papás! Y no cabemos de alegría. Inmediatamente le llovieron cientos y cientos de comentarios a Natalia, por parte de sus fanáticos y por parte de sus compañeros de la farándula. Su compañera de programa, Consuelo Duval, le escribió el siguiente mensaje. ¡Ay, Natalita! ¡Estoy sin palabras! ¡Lloro de alegría, mi niña preciosa! ¡Vas a ser la mejor mamá de la tierra! Por otra parte, Andrea Legarreta, conductora del matutino Hoy, tampoco dudó en escribirle unas cuantas palabras, las cuales dicen así. ¡Wow! ¡La noticia más hermosa! ¡Qué alegría tan grande, preciosa! ¡Que Dios los llene de bendiciones y amor siempre! Por si alguna persona no vio esta publicación, Natalia compartió también a través de sus historias de Instagram la feliz noticia escribiendo: estoy muy feliz de compartir esta gran noticia con ustedes. Natalia estaba confirmando su relación con Antonio en julio del año pasado. Desde el momento en el que ambos dieron a conocer su relación, se han encargado de compartir diferentes momentos, como los viajes que han emprendido juntos, además de que nos demuestran cómo es su vida compartida en la capital mexicana. Sin embargo, la noticia del embarazo de Natalia sí que nos dejó con el ojo cuadrado, especialmente a aquellas personas que recuerdan las opiniones de Natalia acerca de cómo ella se ha expresado de las relaciones sentimentales y la monogamia. Recordemos que durante una emisión del programa Netas Divinas, donde conduce junto con Consuelo Duval y Paola Rojas, Natalia confesó que en una relación pasada le pusieron el cuerno. Esto hizo que ella se cuestionara muchísimo la vida en pareja. Acerca de su embarazo, tal vez es demasiado pronto para que Natalia nos dé más detalles al respecto. Pero claro que nosotros no podemos evitar preguntarnos. ¿Será niño? ¿Será niña? ¿A quién se parecerá? ¿Qué nombre le pondrán? ¿Acaso él nacerá con todas las pecas que tiene Natalia? El nombre de Natalia Telles ya es tendencia por todas las plataformas digitales. Y si de por sí nosotros no cabemos de la felicidad, imagínate cómo están los papás primerizos. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.